¡Ay, qué contento estoy! Por fin vamos a poder tener un amigo nuevo, poder ir a la nieve y pelear contra el enemigo. ¡Ya nadie podrá vencernos! Pero a ver, pedazo de cabezón. ¿Quién te ha dicho a ti que este Brawler siquiera puede ser un buen aliado para poder derrotar al enemigo? ¡Es que no las piensas! Un brawler que lanza 3 helados por bala, cada helado quita más de 500 de daño. Un brawler que se hace inmune y que stunea. Y para colmo, hace que los enemigos se resbalen. ¿Qué podría salir mal? Pero la pregunta es... ¿está roto? La respuesta es no. Low es un brawler de soporte, no es un DPS. Y por eso será un brawler táctico. Básicamente, es más fácil que los aliados de Low se aprovechen de sus recursos para ser letales que el propio brawler en sí. Pero si no os fiáis de mí, fiaros de las matemáticas. Para grabar la parte del gameplay que llevamos de vídeo hasta ahora, me han hecho falta casi 40 tomas falsas. Mientras que para brawlers como Amber o Nani, apenas me hicieron falta 10 tomas falsas. Yo creo que me he ganado un like. En resumen, Low es un brawler cromático que dispara helados. Cada bala lanzará 3 helados y cada helado quitará 532 de daño. Además, tiene una mecánica diferente y es que el enemigo al recibir el impacto de los helados empezará a congelarse. Cuando se congele por completo, rellenando la circunferencia que veis en pantalla completa, quedará estuneado durante un breve periodo de tiempo. Su Star Power crea un radio en el suelo y hace que el enemigo se resbale, pero además si tenemos su primera Star Power activada, haremos que el enemigo se congele, haciendo que esta circunferencia se llene aún más rápido, y es aquí donde está el verdadero potencial del Brawler. Para finalizar el repaso, hablemos de su gadget. Lo hace inmune, pero durante muy poquito tiempo. Si os fijáis en el gameplay, si usamos el gadget contra el bot de la cueva de entrenamiento, utilizándolo solo podremos ser inmune durante una bala. Pero no todo son malas noticias. Es un brawler de soporte. Y así como por ejemplo cuando utilizáis a Mr. P, puede que no os parezca que sois letales, gracias a su torreta lo que conseguís es ejercer mucha presión sobre el enemigo y este se desquicia. Mr. P es el típico brawler que cuando lo estás utilizando no te diviertes mucho, pero que cuando te lo usan a ti te vuelves loco de lo molesto que puede llegar a ser. Y es así como debéis de utilizar a Low. Lo tenéis que usar para que el enemigo se desquicie y sacar ventaja de sus recursos de apoyo para con tus aliados. Creo que solo hay una manera de ver esto como Dios manda, y es pasar directamente con el gameplay. Pero antes os voy a dar un pro tip contra Low. Si estáis luchando contra un Low y os pone la super y entráis dentro de ella, debéis de seguir caminando en línea recta, porque si intentáis retroceder, es en ese momento cuando vais a empezar a deslizar, tal y como le pasa al Bull en pantalla. Así que, sé inteligente, no seas como Bull. A ver, que quede una cosa clara. Este brawler no es un brawler con el cual te la puedas sacar, no es un brawler de soporte. No es un brawler en el cual puedas pegar 2 balas como haces con Piper y noquear al enemigo. No, es un brawler que hay que jugar con mucha paciencia, y que yo creo que igual está un poco flojo y que va a hacer falta que lo buffen. No sé si a lo mejor habría que añadirle un helado más para que dispare 4 o
hacerle un poco más de daño por el lado. No tengo ni idea de cuál es la solución, pero a mí me parece que está flojo. Pero claro, es un brawler que hay que entender su funcionamiento. Si este brawler tú eres capaz de ciclar super muy rápido, es decir, intentar que tu objetivo sea cargar muchas supers, ya no tanto matar al enemigo, porque con este brawler no vas a poder hacer muchas kills, ¿vale? Y por ejemplo, cuando tu amigo Bull se esté peleando contra una Rosa, le puedes tirar la super a tu amigo el Bull, pues le va a venir muy bien, porque el enemigo se va a estar deslizando por el hielo y además, si le has conseguido cargar un poco de super, lo vas a conseguir stunear y es de ahí donde vas a sacar la ventaja. En partidas de Brawl Ball, donde estés haciendo el ataque, que hay tres brawlers defendiendo, puedes lanzar una super y pegarle a los tres. Ahí es donde está el potencial del brawler, en la super. Digamos que el helado lo único que te sirve es para ciclar más super, porque la super en sí es el potencial del brawler. Y lamentablemente, yo ahora voy a jugar con bots y no puedo hacer una prueba realmente sólida porque los bots son tontos, ¿vale? Y en los brawlers de soporte, las pruebas con bots, si quieres, todavía cuestan un poquito más. No es como un DPS que le meto un canicazo a un bot y dices, tú, ¿cómo mete? Aquí no funciona así, así que bueno, igualmente nosotros vamos a hacer lo que podamos. Por ejemplo, vamos a jugar, yo qué sé, una partida aquí. Venga, vamos a darle. A ver qué tal se nos da. Y lo que os quiero decir es que yo no le puedo lanzar la super a un aliado para ayudarle, porque el aliado es tonto y no lo comprende. ¿Me entendéis? Sin embargo, si el primo fuera mi aliado, yo cogería y cuando vea que lo necesita, le lanzo la super a él en vez de quedármela yo, que es la clave, es soportear a tus aliados. Entonces ya pues puedes conseguir algo, ¿no? Por ejemplo, pues aquí, como son tontos, es que no hay mucho plan B. No sé si lanzar la super, es que... Oh, oh. Vale, ahí no va a necesitar ayuda el primo. Es que es muy complicado con bots, gente. Es muy, muy complicado hacer lo que yo digo. Ahí le estás pegando al Crow, pero claro, el primo se ha alargado. Es que me la he sacado yo. A ver, obviamente, a todos los brawlers que tengan muy poca vida los podéis noquear, como acabo de hacer yo con el Crow. Eso es cierto, o sea, podéis hacer kills con este brawler, por supuesto que sí. Pero claro, si pensáis solo en las kills vais a decir, hombre, pues es que no mete mucho, ¿no? Claro, es que su estrategia no es pegar, es molestar al enemigo y ayudar al aliado, ¿vale? Esa es la clave. Por ejemplo, es que soy malísimo. No, no, pero no está mal, ¿eh? Y fíjate que el Sprout le he cargado casi más de un cuarto de la circunferencia de la escarcha gracias a la super, pero igualmente no se ha dejado de ver. Si el Sprout hubiera sido un tanque, entonces sí que lo hubiera llegado a stunear, ¿vale? Porque el Sprout tiene muy poca vida, para cuando lo quiero llegar a stunear, el Sprout ya murió, ¿vale? Sin embargo, si es un tanque, sí que lo voy a matar. Y esos segundos de ventaja no solo me va a hacer que le pueda quitar más vida e incluso poder matarle, sino que además puedo ciclar otra super, que es la clave del brawler. Siempre me esfuerzo mucho en intentar que entendáis bien los brawler para que a su salida los sepáis manejar, pero a veces me cuesta, ¿vale? Este es el mítico brawler que su explicación me cuesta. Por eso no ha habido comparativa con otros brawlers para ver quién hace más DPS. Es que no tiene nada que ver. No hay comparación posible. Cuando hago comparativa de un brawler versus otros dos brawlers, suelen ser brawlers que hacen mucho daño, ¿vale? Vale, aquí por ejemplo, mira, aquí podemos sacar la super y no nos ha servido de mucho, pero bueno, lo matamos. A ver, vamos a poner un emote de contento. Fíjate, una Amber. El último brawler que yo analicé en el canal fue Amber. Y qué distinto, gente. Qué diferente, porque Amber pega el horror. Es que Amber fumigaba al enemigo. Me hice un pedazo de vídeo con unas jugadas brutales, pero fue por eso. Yo ahora le meto aquí la super y congelo a los tres. Y voy ciclando lo que viene siendo su circulito. Mira, mira, acabo de stunear al Amber. ¿Lo habéis visto? Lo que pasa es que los bots son retarded. Si en vez de un bot el Max hubiera sido un aliado, la hubiera matado. La Amber hubiera muerto instantáneo. Al caer estuneada, pues ahí tienes toda la ventaja, ¿vale? Y esa es la clave. Esa es la clave, gente. Aquí metemos la super. Y ahora que se está deslizando, es cuando el aliado tiene que ayudarnos. Pero es que, gente, yo contra bots, aquí me puedo tirar el Gatil, por ejemplo. Me morí. No, no lo he tirado bien. Pero me estáis entendiendo el concepto, ¿no? Bien, creo que sí. Creo que sí, que después de todo lo que he intentado explicar, se ha entendido a la perfección. Y bueno,
A ver, este lo vamos a matar. Vamos a ir directamente a por la caja ya. Mira, aquí puedo pegar un poquito de ayuda. Y puedo ir incluso haciendo que la... Que... Pues mira, le stuneo y lo mato, ¿vale? Gracias al stun lo acabo de matar. Ahí se va viendo, pero de verdad que todo esto que os estoy contando lo vais a ver muchísimo mejor cuando juguéis vosotros que cuando yo os lo explique contra bots, porque son tontos. Aquí puedo meter una ayudita. Vale, se muere. Creo que me voy a morir, efectivamente. Pero está bien, gente, está bien, está bien, está bien, está bien. Está bien analizado, yo creo. La partida pues la ganaremos, pero tampoco es que me estoy yo esforzando mucho en ganarla. Simplemente me estoy esforzando en que veáis las mecánicas. Y otra cosa que me gustaría que le harían al Brawler es que cuando el enemigo está dentro de la super, la propia super se cargue, ¿vale? Porque no da... Yo no sé si esto... Gente, tenéis que tener una cosa en cuenta. Esto es la cuenta de desarrollador. Muchas veces, desde que yo pruebo algo hasta que el Brawler sale, cambian cosas. Y espero, me gustaría que cambiara que cuando el Brawler enemigo está dentro de la circunferencia, la super se cargara. Creo que sería bastante interesante. Para finalizar, vamos a jugar una partida de caza, ¿vale? En el mapa, que es todo abierto, porque yo creo que ahí es donde mejor lo vais a ver, teniendo en cuenta que estoy jugando contra bots, ¿vale? Y que veáis lo difícil que es matar con este Brawler. Es que es real... Mira, mira, fíjate, me han salido tres tanques. Está de puñetera madre para hacer pruebas. Ah, no es un buen Brawler para caza estelar, evidentemente. ¿Por qué no? Yo es un Brawler que le veo más para gemas. Mira, ahí justo habíamos cargado la barrita. Vamos a... No, no le voy a dar, ¿no? Sí, sí le doy. Ahí lo has tuneado. O sea, mira, mira, quedó stuneado y lo maté. Ciclo tras super. ¿Veis? Ya van dos supers, una con otra. Y ese es el potencial, gente. Tenéis que cargar supers todo el tiempo. Tenéis que cargar supers todo el tiempo y lanzarlas. Lanzarlas porque al enemigo les va a morir. Mira, ahí los tuneo. Ya está, gracias al stun ahora puede morir. Pero si me ayuda la Penny. Porque es que yo no le mato ni a un stuneado. Créanme. Créanme que a un Brawler que tiene 7000 de vida y quitándole 500 de vida por el lado, es muy complicado matarlo. Pero ahí está la ayuda de tus aliados, ¿vale? Que es la clave de esto. Otra vez stuneado. Contra tanques se ve muy claramente el potencial del Brawler, ¿vale? A ver si lo podemos dar. Perfecto, muerto. Oye, si nos sacamos las 7 estrellas, aunque sea contra bots, teniendo en cuenta que el Brawler pega poco. ¡Wow! 7 estrellas para finalizar el vídeo, not bad, ¿eh? A ver, metemos otra super ahí. La he lanzado mal, me está fallando la capturadora. F en el chat, ¿te quieres morir? Me la ha quitado, tío. Mira, mira, hemos stuneado al Frank y la Penny lo ha matado. ¿Qué es la clave? ¿Vale? Es la clave, que tú stunees, ¿vale? Y que el otro, la Piper de turno, como está stuneado, le haga ¡pum! ¡Zacatás! O sea, tú imagínate que esto es atrapa gemas. Metes ahí la super, consigues stunear a un Frank y claro, la Piper va a hacer tío muerto, tío muerto. Y ahí es donde el Brawler realmente puede ser bueno. Pero tenéis que sacarle ese valor, ¿vale? Tenéis que sacarle ese valor, si no es imposible. Ahí podría haber chutado, podría haber tirado la super. Y habéis visto que ahí me he hecho inmune y he absorbido el impacto del Frank, ¿no? Pues otra función más, que cuando veáis que os vais a comer un tiro sí o sí, podéis dar el gadget y esquivar ese tiro. Depende de vuestra habilidad y de que sepáis hacerlo a tiempo. Gente, es tan sencillo como eso. Pero bueno, gente, hasta aquí el Brawler. Yo creo que hemos hecho un análisis bastante decente. No es mi mejor vídeo, lo sé, pero creo que igualmente, dada la circunstancia, lo he hecho lo mejor posible y no ha quedado nada mal. Así que nada, gente, lo dicho siempre, si os ha molado el vídeo, un like. Si sois nuevos y os gusta este contenido, se agradece una suscripción. Y ya, si os la queréis sacar totalmente, el código Spug en la tienda es la mejor manera de apoyarme. Nada más, gente, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós. We've had our gray, but somewhere there's a light inside of us. It shows the way. Not looking for no, no, no.